Aloha, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato con Mario más Rabbit. He puesto ya a Edge en el equipo, claramente, porque era extremadamente necesario. En este caso, vamos a comprar 6 de estas, de curaciones del 70%, que nos pueden venir muy, muy bien. Y nada, como os decía, vamos a ir a por la Rabbit. Aparte, así también recibimos más cositas. Creo que no he subido ningún Spark nuevo, creo. Ah, bueno. ¿Cómo se dice? Edge venía con el Rabbit de Donkey Kong. Así que derrota a los estos. A 4. Vale. Vamos a ver. ¿Qué Sparks me vienen? Sí. Ah, no, subí las invocaciones. Es verdad, subí las invocaciones al 4. Tengo que matar a estos que son débiles a quemadura. No tengo nada de quemadura. Así que... Vale, están 2 a la derecha, 2 a la izquierda. Creo que me compensa ir más primero a por los de la izquierda. No sé si está muy subido en el volumen. Yo creo que no. Yo creo que estaba bien, pero... Ya me lo voy a bajar un poquito. Pues... Si eso subís vosotros el volumen del juego y ya está. Es que no tengo nada de quemadura, tío, que me beneficie. Tampoco quiero perder más el tiempo. Vamos a... A curar... Uy, a curar, a aumentar este... Que al final me viene bien. No, paso. No puedo subir de nivel, así que paso. Y ya está, ya está. Vamos así. Y listo. Allá vamos. Me voy a poner seria, te voy a dar yo a ti, me voy a poner seria. Vamos a ir con precaución, creo yo, ¿eh? Vamos a ir con la gorrinadora por delante. Con Edge. Este de ahí arriba no puede bajar. Así que... Puede bajar por las escaleras, pero me refiero a que desde ahí no puede bajar. Garra salvaje. ...395, me viene bien. ¿Y esto me sirve de algo? ¿Le puede rebotar? No, vamos a atacarle, creo yo. Le ataco, que aparte este está guachi, que hace mucho crítico. Y... a ver. Con este puedo... Es que hay gorrinadoras ahí, ¿eh? Puedo atacar a ese de arriba. Hay que tener un cuidado con Mario, no darle dos veces rápido a tal. Vista de héroe. Que ya sabéis que ahora soy súper aburrido con la vista de héroe. Porque me viene espectacular, ¿eh? No... Ah, sí, sí, llego, sí, llego, sí, llego. Vamos allá. Y listo. Turno del enemigo. Ya llevamos 4 minutitos y solo un turno. Esto es vergonzoso. Nos congela eso. 913. Pero me van a fusilar aquí. Lo estoy anticipando ya el fusilamiento. La gorrinadora salta. No me hace nada. Salta. No golpea a mi gorrinadora, me viene bien. Pueden molestar mucho las gorrinadoras, ¿eh? Me puede golpear y molestar mucho las gorrinadoras, ¿eh? Bien, bien hecho, bien hecho. A ver, ¿esta hasta dónde se puede mover?
Que con Edge... A ver. Vamos a hacer las cositas paso a paso. Pues que me interesaría tanto golpear así. Me arriesgo, hago primero esto, que se larguen. Les hago un poquito de daño. Y Dios dirá. Si puedo golpear a los dos, creo que sí. ¿Cae alguno abajo? Uno cae abajo. Ese está ahí. Vale. Les golpeo bastante así, ¿eh? A todos. Uf, uf, uf. Vamos a hacer salpicar. Y con un poco de suerte se va fuera y les bloquea. Ah, pensé que le chocaría al otro. Vale, y con esta no golpeo nada. Porque soy burro y con Mario ya me he movido. Y con esto no tengo opción de hacer nada. Porque venir a por estos de aquí... tampoco llego. Así que me voy a quedar en la retaguardia. Aquí. Y listo. No va a haber mucha diferencia. Van a ir a por hecha saco. Tengo miedo. No me golpea. Ni con el hielo, ¿eh? Estos ya empiezan a bajar por aquí. Que se me acerquen. Está bien. Me golpea Edge fuera. Oh, me la deja arriba Edge, ¿eh? No me disgusta que me deje a Edge arriba. No me disgusta para nada. Para nada, para nada, para nada. Esta gorrinadora se va a hinchar ahora a molestar, a dañar. Oye, ¿no me he traído el garra salvaje? Sí. Sí, sí, me lo he traído. Espérate. Porque puedo. ¿No me deja pasar? Sí, por este lado. Puedo, puedo, puedo. Tú no puedes nada. Creo que va a ser lo mejor, porque si me bajo... A ver, ¿hasta dónde llego? Puedo tirarme un poquito para atrás. Puedo tirarme un poquito para atrás. Ahí. Y me voy a activar la habilidad, el aluvión de espadas. Vale. No le... Y al de atrás, pero es que claro, no me quiero acercar. Con el aluvión de espadas, cuanto más lejos pueda estar, mejor. No le mato, ¿eh? Parece que sí, porque pone que daño a la Dalao. No le mato. Me activo la vista de héroe. Con un poco de suerte le mato. A este sí que le mato. Vale. ¡Baila! Recupero a Edge, lo poco que ha perdido. Son dos turnos, vamos a cambiar. Estos se están acercando peligrosamente por la retaguardia. No ha habido aluvión de espadas.
No ha habido ahora. Me lo aleja. Uf, no me ha dado a Edge. Bien. Esto se da la vuelta. Vale, es que no le mato, pero con esto... Daño a dos. Y es que a quien tengo que matar... Es a quien tengo que matar, tío. 0%. Sí. Porque golpea ahí abajo. Mucho enemigo cerca de Edge. Y poco margen de salir pitando. Vale, voy a matar a esta. Al menos me quito un daño. Y que se vayan acercando los otros. Y ya encontraré el momento de... De dañarle al que le tengo que dañar. Vale. Desde aquí... No golpeo. A este. Ese. Así. Se va fuera. Perfecto. Lo que buscábamos. Lo bueno de aquí es que no sale... No salen pesados. Nuevos. Aquí ya no le golpeo. Aquí. Sí, aquí sí. O sea, límite aquí. Vale. Con Edge me va a salir fuera. Pero bueno, creo que está bastante bien hecha la estrategia, Creo que está bastante bien hecha la estrategia. Este no me ataca. Ráfaga me la tira para... No, tío, doble vez para abajo. Eso es una vergüenza, Eso acaba de parecerme una vergüenza. ¿Y Mario dónde ha quedado? ¡Ah! Y ahora Mario está arriba. Esto es auténticamente vergonzoso. Salimos pitando. Voy a meterle... Creo yo... A ver... Si me acerco aquí... Peach me cura. Salud al máximo, pero... Voy a curar a Edge primero. De todo. No hay ninguna manera de que... No, de que recupera a este. A Mario. Y... En vez de atacar... Vamos a activar la gorrina. No puedo invocar a la gorrinadora. Así que... Con esta. Le ataco aquí. Tengo garra salvaje. Un garrita salvaje que me puede ayudar. 395 está mega bien. Probabilidad de crítico. Está muy bien, Pero si hago esto, no le mato. Así que... ¿Desde dónde es el punto más lejano? Desde aquí. A ver si tengo suerte.
Y efectivamente, muere. Vale. Van 3 de 4 y me queda este. Vamos a activarme esto. En vez de... No espero que el otro se acerque lo suficiente como para la vista de héroe. Vamos a matar a este. Y vamos a tirar... Uf, este cae para abajo. Cae para abajo. No cae fuera de límites. Cago en la mar. Y se queda al lado de la Rabbit. Turno del enemigo. A ver qué hace, porque me va a tirar a Edge, creo yo. Mario me lo devuelven para abajo. La gorrinadora está aguantando una barbaridad. Uf. No, tío, no me lo puedo creer. Me las prometía yo muy felices. Me quita una al menos, ¿eh? Y con esto... ¡Buah, chaval! ¿Qué hago? Con Edge... Tengo opción de... golpear todo. Sí. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así. Vamos a hacerlo así porque es lo mejor... para todos. Esta no puedo invocar. Vamos a dañar a esta. Este no puedo hacer nada. Creo que voy a ir metiéndole... A ver, ¿hasta dónde es el límite? Vale, le voy a meter el lodo. Le voy a meter el lodo. Y se queda ahí un par de turnos envenenado. Ya no tengo gorrinadora. Con esta activo. Voy a activarme la gorrinadora, pero aquí. A ver si con un poco de suerte. ¡Ay, qué pena! Gorrinadora y curaciones. Mario. Mario, acércate. Curaciones. Ondas sanadoras. Ahora no llego. Luego puedo golpear. Desde aquí. Al límite. Y esto. Aluvión de espadas. Y con Mario. Puedo ponerme más lejos. Ciento, 260. Está perfecto. Y oye, vamos bastante bien, ¿eh? Vamos bastante bien. Creo que no me queda nada. Con esta me podría mover, pero me voy a quedar aquí. Y vamos bastante bien, ¿eh? Se mueve. Qué rabia, no, el aluvión de espadas no llega.
Vale. Puede que en este turno le termine venciendo. ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos. Espectacular. Creo que ha estado súper bien puesta la estrategia. ¿Con quién voy? Con esta, vale, perfecto. Lo he hecho bastante mal. Sorteamos por aquí. Tenemos aquí del tirón unos cuantos millones de monedas. Esto, vamos con Edge. Vamos a subir. Ah, sí, me dejaron esas 10. No sé si son 10 o 5, la verdad nunca me fijo, porque como estoy concentrado, aumentamos ahí de salud, de vida, tal, conseguimos dos primas dorados, dos primas de habilidad, 1150 trozos de estrella y a Rabbit Estela. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Rabbit Estela no me termina nunca de convencer, me viene muy bien cuando hay mucho crítico, cuando tiene mucho crítico, pero en principio no me convence. Hombre, me compensa el lado izquierdo, la verdad, los objetos, la curación, 1500, aunque 3 puntos de habilidad, ojito, Y el nivel, nivel 8 frente a nivel 9, soy nivel 8. Ya lo pensaré, espero que el vídeo os haya gustado, os haya divertido, os haya entretenido y nada, una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo, no me falléis.